El otro día estaba yo tranquilamente en mi casa cuando se me ocurrió una idea súper tocha. Como sabéis, Tanix es mi crush, ya ha aparecido muchísimas veces en el canal. Y como también sabéis, tiene un novio llamado Chicneo, una persona que a mí me cae entre bien y me cae mal. Es una situación muy rara, lo sé. Pero hoy se me ha ocurrido una idea súper épica para gastarle, entre comillas, una broma. Qué bueno. De broma no tiene mucho. No os voy a hacer muchísimo spoiler del vídeo, pero vamos a invitarlo y vamos a intentar cabrearle a muerte. Así que chicos, espero que os quedéis durante todo el vídeo porque va a ser súper épico. Y antes de todo, simplemente para tener novia, no olvidéis poner el código ARTA en vuestra tienda de Fortnite. Y ahora, sin más dilación, vamos a invitarlo. Aquí está, chicos, Chicneo, grígate. Vamos a invitarlo. Tío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, pesado? Tío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, pesado? Ya es media hora invitándome, ¿qué coño quieres? Chicneo, ¿cómo siendo tan malo puedes ser nivel 77? O sea, ¿me vas a decir que llevas media hora invitándome para decir esa tontería? ¿En serio? Frénate, frénate porque... Porque vamos, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Hijo, eres malísimo, no entiendo cómo una youtuber de Fortnite tan buena puede salir con un parguela como tú. Fuaque, es que vamos a ver, no me hagas insultarte, tío, de verdad, o sea. Pues es que no sé, Chicneo, de verdad, Tanix está saliendo contigo y no conmigo y tú eres tan malo. Pero es que no va a salir contigo por lo bueno que sea, ¿sabes? A ver si te enteras, crack, a ver si te enteras, tonto. Bueno, el caso, Chicneo, de verdad que no sé es jugar tanto al Fortnite siendo nivel 77 y ser tan pésimo en este juego. ¿Qué quieres, que te reviento o qué, tío? Venga, dale. Dale, que parece que lo tienes listo. ¿Qué tienes listo? ¿El modo creativo? ¿Pero para qué? Siéntame. Dale, venga, vamos creativo, al modo creativo. Pero espérate. Te voy a hacer una propuesta. No, quiero esperar. No, te voy a hacer una propuesta, de verdad. A ver, ¿qué coño quieres ahora, tío? Si te gano el PvP, me regalas la cuenta de Tanix y la tuya, ¿vale? Te tengo que regalar la cuenta de mi novia. O sea, ¿qué coño estás diciendo, tío? Claro, bueno, tu novia. Bueno, espérate, tu novia. A muy corto plazo. No, a mí corto plazo no, porque ya lleva muy largo plazo. No, pero tranquilo, que viene el TT Arta para cortar ese largo plazo. La vas a llevar porque ganes una partida. Pero venga, dale, crack, dale, venga. Yo, venga, yo vamos a darle, tranquilo, que te pones tan chulo que... No, pero me juego mi cuenta, porque ya no tiene culpa de que yo le esté dando. Pues felicidades, cuenta, que te cuentes. Es que tu cuenta es una mierda, ¿qué me cuentas? Mi cuenta es una mierda. Claro que es una mierda. Claro. Igual que tu relación. Sí. Mira, no me vas a decir lo que es la mierda de verdad. No me hagas decirlo. Es increíble. Bueno, Chicneo, me has invitado al creativo. ¿Vas a poner tú la isla o te vas a seguir chuleando de tu nivel 77? O lo que tú quieras. Yo me voy a chulear de mi nivel, pero tú vas a chulear de qué. Yo voy a chulearme que me voy a... De que no tienes novia, de que no tienes novia y de que vas rascando a ver si te llevas la mía o qué. Porque es que no te la vas a llevar. A ver, pon la isla, crack. Vale, chicos, me acabo de silenciar y de momento el cabreo va bien. O sea, cada vez se está cabreando más y más y más. Mi intención obviamente no es, coño, humillarle, sino que mi intención es básicamente enfadarle muchísimo, ¿vale? De momento creo que nos está saliendo bastante bien y vamos a ver que estoy seguro que se cabrea muchísimo conmigo después. Y después seguramente hay una pelea entre él y Tanix, que es lo que quiero realmente. Vale, pues cogemos esta escopeta y ¿qué más? Yo nada, igual. Venga, que ya es que me estás poniendo nervioso. Edita bien, crack, edita bien. Buah, te vas a cagar, te lo juro. 3, 2, 1, ya. Te vas a arrepentir. Me estás cabreando, te lo juro que me estás cabreando ya. Mucha tanicia tienes, pero jugar a este juego no sabes. Mira, si es que se ha enterrado ya en un cubo, tío. Pero que... ¡Ay! ¿Qué haces? Mira, es que... Tienes que subir. Ah, tengo que bajar y tengo que subir. Toma, igual que tú. Tienes que bajar. ¿Crees que eres mejor que Tanix jugando a este juego? Porque de verdad me parece un poco malo, ¿Pero quién ha dicho eso? Si eso lo dices tú, pero ¿tú te piensas que eres el mejor del juego o qué? Que hay mucha gente que te puede reventar. Mejor que tú para llevarme a Tanix, pues sí. Es que ella no puede estar con un noob como tú. Imagínate que a Tanix le han invitado al torneo de Grefg y Grefg ha dicho que es muy bueno, ¿no? Pero ¿tú sabes lo que va a pasar si Grefg se entera que tiene a un novio tan mal que lo invita a Pico? Era su normal este, tío. O sea, no te he escuchado, ¿sabes? Que no te estoy prestando ni atención, ¿sabes? Grefg se entera de que tiene un novio tan malo. A lo mejor Grefg no es tan chiquillaje como tú, ¿sabes? Tío, eres un retrasado, tío, de verdad. O sea, me estás haciendo coger el nervio, de verdad. Y mira, ya no sé ni lo que estoy haciendo. Es que, mira. Vamos a hacer esto y me voy a estar callado. Porque al final la vamos a liar y no quiero liarla, tío. Venga, 3, 2, mira, es que te voy a dar esta ventaja. Te voy a dar esta ventaja. Venga, sube tú porque Grefg se nos va a poner agresivo al ver que eres tan malo. ¿Qué te hicieras en cubos? Es que mira lo que te hago al final. Ahí se subió en mi escalera. Ay, que te sale más o menos bien, ¿eh? Es que te crees muy crack, ¿eh? Te crees muy crack, tío.
que te crees muy crack, tío. Pedazo de tonto este, ¿eh? Verdad que voy a ir a tu casa al final, tío, y te voy a tirar el ratón en la puta cabeza, ¿eh? Y te ríes, tío. Encima se ríe, tío. Es su normal, tío. Encima se ríe el su normal, tío. No, dale, ya, dale, dale. Si es por ti, pierdo. ¿Qué haces, tío? O sea. Que de verdad. Es el su normal, tío. Es que me hace perder el tiempo, tío. De verdad, es que me hace perder tiempo, tío. Es que yo no sé ni lo que hago. Es que yo no sé ni qué estoy haciendo, tío. De verdad, o sea. Tío, yo no quiero hablar contigo nada más, tío. Me voy porque. Sí, es que yo tampoco quiero hablar contigo. Es que yo no sé qué coño has hecho en invitarme, tío. Yo creo que es lo peor que he hecho en unirme a ti, tío. Es que eres un mierda, tío. De verdad. A llorar a la llorería. Vale, chicos, creo que de momento lo estamos consiguiendo. Y ahora mismo vamos a invitar a Tanis al Fortnite a ver si me responde. Y vamos a intentar conseguir la cuenta de Chigneo, su novio, para meterla en mi PC. Hola. Ey, ¿qué fue? Ay, ¿tal? Qué mono, vamos con la misma skin. Qué casualidad, ¿no? Casualidades. A ver, que no sé, ¿para qué me llamaste? Ah, bueno, pues lo que te digo, ya sabes que nos llevamos muy bien, ¿no? ¿Quién, tú y yo? Sí. Pues, ah, vale, sí. Tú tienes un novio que es un poco malo en el Fortnite. Y pues lo que quería yo es, en plan, que me prestes la cuenta para darle un poco de victorias para que la gente no se piense que es tan malo. ¿En serio? Sí. ¿En serio me llamas para esto? O sea, me acabas de hacer encender la Play para esto. Ah, no, está genial, la verdad. Bueno, ¿me dejas su cuenta? Pero a ver, espérate un momento. ¿Tú le has dicho a él que vas a conocer? Ah, no, no, yo es que con él no hablo, no, no, es que yo, es como es tu novio, no, a mí me da igual eso. Entonces, ¿cómo voy a darte la cuenta del sin que lo sepa? Igual se enfada, ¿eh? Da igual, tú dámela que quiero hacer un par de victorias. Si vas a grabar un vídeo para hacer victoria, vale, pero si vas a hacer otra vale, cosa, sí, no, sí, porque... Sí, sí, grabo un vídeo. ¿La paso por dónde? ¿Por WhatsApp? Sí, mismamente. Vale, pues nada, muchas gracias. Y lo mejor es que de todo es... Madre mía, tío, es que me acabo de montar una historia increíble. Vamos a ver cuándo me la pasa ya. Vale, chicos, ya me ha pasado por aquí la contraseña y el correo. Vale, chicos, vamos a iniciar Fortnite. Que a lo mejor acaba de gastar. Vale, chicos, se me está iniciando Fortnite. Espérate. Vamos a ver lo que tiene en la cuenta. Y seguramente él, al ver que yo estoy en su cuenta, se va a cagar en la leche. Porque le he visto jugar antes, creo que estaba jugando en solitario. Me está entrando. Bro, aquí está, chicos. ¿Qué ha pasado? Si no le ha dado nada. Si no le ha dado nada, ¿qué ha pasado? Me ha hallado. La pantalla de carga me ha matado. Me sale la pantalla de carga, pero yo no le ha dado nada. Nos hemos topado con una barricada. La sesión ha caducado. O sea, ahí dice: ¿qué cojones pasa? Vamos a reiniciar la Play. ¿Por qué? ¡Chigneo! ¡Chigneo! ¡Con la skin que iba él! Acaban de entrar en mi cuenta. Yo, o sea, que le das las contraseñas tú, tío. ¿Pero no te deja entrar? En plan, ¿te han cambiado la contraseña? No me deja entrar, no me deja. ¿Te han cambiado la contraseña entonces? Me salió directamente de Fortnite. Entonces. Que ha caducado, que se ha cambiado, o sea, han entrado con... Pero te estoy diciendo, si no puedes entrar, ¿por qué no te cambiaron la contraseña? ¿Tú jugaste con Arta, ¿no? Sí. Me invitó hace un rato, le estaba llamando ahora, me invitó hace un rato y me dijo que le diera tu cuenta porque iba a grabar un vídeo. Espérate un momento. Yayo. Dime. Mira, ¿tú le cambiaste la contraseña? No, yo no le... ¿Pero de qué dices? Oye, tú. Coño, que te calles un momento. A ver, mi cuenta, ¿sabes? Que te calles un momento. Que me dijiste que te diera la cuenta de él para grabar un vídeo de no sé qué victoria. Ah, sí, porque él es muy malo y no tiene casi victorias. Sí, pero vamos a ver. ¿Pero quién le ha dado mi cuenta? Que yo no le di mi cuenta, ¿sabes? La cara dijo eso. Que yo no le he dado la cuenta, tío. Que se la di yo, te estoy diciendo. Pero ¿para qué se la da? Vamos a ver. Porque me dijiste que era para grabar un vídeo. ¿Cómo le has dado la cuenta si tienes hasta el código? Mira, espérate un momento, ahora te llamo. Ahora te llamo porque me la acabas de liar que flipas. Venga. No me lo creo que se están peleando, se están metiendo a hostias entre los dos. O sea, me dijiste que te diera la cuenta, ¿le cambiaste la contraseña? Pon la contraseña que estaba, anda. Madre mía lo que estará pasando en su casa, tú. No, el que estoy flipando soy yo, ¿sabes? Que esa cuenta... Es para un billón a más, mi niño, no te va a hacer nada, no te va a hacer. ¿Cómo que no me va a hacer nada? ¿Cómo que no me va a hacer nada? Si acaba de entrar a la sala mía a insultarme, a decirme mierda nada más... ¿Y por qué no me lo dijiste, mi niño? Si él me... Yo no sabía nada, si él me vino y me dijo que iba a grabar un vídeo con tu cuenta, le dije, vale, pues yo se la doy. Como si le doy la mía para un vídeo. ¿Qué sabes si va a grabar un vídeo si es mentira o si es verdad? ¿Cómo me engañas si es amigo mío? ¿Tú eres tonto o qué? Sí, amigo tuyo. Pues porque yo no lo conozco a él, yo no lo conozco. ¿Quién es él? Pero si yo sí lo conozco, mi niño, en persona. Sí, tú sí lo conoces. Si sé dónde vive. Pero tú para qué le das la cuenta, tío, de verdad. Que era para un vídeo, mi niño. ¿Eres tonto? ¿Por qué no me lo dices a mí? ¿Y por qué coño no me dices tú a mí que estabas con él hace un rato? Yo no lo sabía. Mira, me estás poniendo negra, de verdad. Me estás poniendo negra por una cuenta de mierda. Qué pesado eres, de verdad. Vale, pues ahora me das la tuya. Esto pesado, coge la mía, pero si mira tú, ¿te crees que yo voy a ir a por una cuenta de mierda? Ni que no...
Ni que fuera a morir yo ahora por una cuenta. Bueno, chicos, yo voy acabando mi grabación antes de que se peguen dos tiros entre ellos. Lo único que quiero deciros es que utilicéis el código Arta en la tienda de Fortnite, que de verdad vais a tener novia 100%. He sido Arta. ¡Adiós!